¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos hablando con Laura Capote, del Comité de Solidaridad con Colombia y también integrante de Marcha Patriótica de Colombia. Y estábamos hablando de Simón Trinidad y queríamos un poco, Laura, explicarle a la gente cuáles son las condiciones en las que está preso Simón, porque ese es una doble prisión, o sea, no solamente estar extraditado, no viviendo en tu país y no estando cercano a la gente que más te puede querer, sino que además está aislado y en una situación realmente difícil. Las imágenes que se han visto, las pocas imágenes que se han visto, realmente lo tienen como un animal realmente atado o encadenado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, precisamente por el delito por el que lo procesan, él está en una de las cárceles más seguras de Estados Unidos, en la cárcel de Florence, ADX en Florence, en el estado de Colorado. Él está, bueno, los mismos presos llaman a la cárcel el cementerio de los vivos, porque es una cárcel que está bajo tierra. En esta cárcel están recluidos presos de Al-Qaeda, del ISIS, o sea, son los peores terroristas con él, con un hombre que no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de delitos precisamente. Y los Estados Unidos, bueno, buscan ubicarlo en este sector para generar también la imagen y la justificación de cuál es el tipo de pena que está cumpliendo, ¿no? Como te decía antes, él está cumpliendo una pena de 60 años, de los cuales ha cumplido 14, bueno, 11 en los Estados Unidos, y le esperan entonces 50, ¿no? De esos 50, él tiene ya 64 años, es decir, es una pena de muerte, porque no, obviamente ninguna persona va a vivir 130 años y salir y tener una vida después de la cárcel. Y además de eso, bueno, las condiciones de reclusión de Simón son, como bien dijiste, de aislamiento. Él lleva 11 años sin poder, como dice Jorge Enrique, tocar a nadie, ver a nadie, hablar con alguien, porque además a sus carceleros se les prohíbe hablar con él. No le permiten aprender el idioma, no le permiten leer cosas, pasarle libros, entre otras cosas. Las veces que ha podido entrevistarse con su mamá ha sido a través de un vidrio, sin poder tocarse. Y además, como bien lo dijiste, lo tienen encadenado todo el día de pies, manos y cintura, con un vatio pegado en la rodilla, en el empeine del pie, donde el carcelero de turno puede decidir a su consideración si hacerle una descarga o no eléctrica, dependiendo de si le parece que se está portando bien o no. Entonces, es una constante tortura cotidiana. Y encima de eso está en una cárcel, en una celda de 2x4, donde hace 10 años tenía todo el tiempo la luz prendida por acciones precisamente de los diferentes comités de solidaridad con él y de las constantes denuncias. Hasta hace un año le apagaron la luz y él puede saber cuándo es de día y cuándo no. O sea, duró 10 años sin saber cuándo era de día y de noche. Y además de eso, solo tiene derecho a una hora de sol al día. Y esa hora del sol lo sacan al patio en una jaula, como a un león en un circo, digamos. Lo sacan una hora de sol y lo vuelven a meter. En esa hora que está en el patio, no puede conversar con ninguno de los otros presos que están justo también en su hora de sol en las mismas condiciones. Entonces, son todas esas condiciones de aislamiento y de tortura, que por lo que nosotros interpretamos es precisamente que son condiciones de tortura, las que presentan la urgencia de la libertad de Simón, ¿no? No simplemente es una persona que está presa por delitos que no cometió, sino además están en las condiciones de aislamiento y de tortura a miles de kilómetros de su familia, a miles de kilómetros de su país y, lógicamente, de sus compañeros de militancia. Él ha sido fuertemente enfático en que sigue reconociéndose como un revolucionario, sigue reconociéndose como parte de su organización, que hoy es un partido político, y precisamente esa es la necesidad también de los compañeros del partido FARC de decir: necesitamos a Simón en Colombia. Y también, esa es la motivación principal, que una motivación, que además de ser política, es una motivación humanitaria, la necesidad de sacar a Simón de esa prisión. Bueno, pero si no alcanzara con todo esto, ahora tenemos a otro posible Simón, que es el caso de Jesús Santrich. Jesús Santrich, que fue uno de los arquitectos de todos los diálogos de paz, fue uno de los que estuvo en los diálogos de paz en La Habana, ahora está detenido. La acusación es similar, el tema del narcotráfico. Los narcotraficantes acusan a los demás de ser narcotraficantes, esto es increíble. Esta es la democracia burguesa de Colombia, avalada
por generalmente por toda la política norteamericana del continente y por muchos de los gobiernos que son aliados de Colombia, obviamente. Pero Santrich, ya lo ha dicho también con mucha claridad, se niega a ser extraditado y antes prefiere morirse en Colombia, está en una huelga de hambre. ¿Cómo está la situación de Santrich? Porque también es otro caso realmente del cual se sabe poquísimo. Los medios de comunicación, fíjate, los medios hegemónicos no dicen absolutamente una palabra. Solo los medios alternativos y cuesta a veces enterarse porque el aislamiento de la información de lo que le pasa a Santrich, solamente nos enteramos por ustedes, por los que están en la militancia por Colombia, ¿no? Sí, ¿no? Lo de Jesús a nosotros nos impactó bastante, sobre todo porque va al corazón del acuerdo de paz, que es la jurisdicción especial de paz. O sea, el hecho de que a Jesús lo hayan capturado sin una orden de captura, sino con una orden de allanamiento, que además no fue procesada por la Fiscalía colombiana, sino solicitada por la DEA de los Estados Unidos, bueno, habla precisamente de toda una sumisión y un sometimiento de la justicia colombiana hacia los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Como bien dijiste, también a Jesús se le hace un montaje judicial donde supuestamente estaba haciendo negocios para mandar al exterior 10 toneladas de cocaína. Estamos hablando de cosas que son absurdas a la lógica. Es decir, ¿cuántos años duró Pablo Escobar tratando de sacar una tonelada, dos, tres, como para pensar que Jesús Santrich, un hombre tan fiel a sus ideales y un hombre revolucionario que además estaba custodiado 24 horas al día, 7 días a la semana por la misma Policía Nacional, con un carro otorgado por el Estado y una casa otorgada por el Estado? Es decir, escapa a la lógica cualquiera y por eso precisamente es tan burdo el montaje. Digamos, ¿quién puede creer que Jesús Santrich va a exportar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos? Y bueno, hacen precisamente toda esta orquesta, este montaje para justificar su detención. ¿Por qué Jesús Santrich? Jesús Santrich ha sido siempre uno de los hombres más críticos del proceso de paz, ha sido uno de los que más han denunciado precisamente el incumplimiento de los Estados, perdón, del gobierno colombiano y lógicamente de su interés con los Estados Unidos. Demuestra una vez más el caso de Jesús Santrich que la justicia colombiana y el Estado colombiano son absolutamente lacayos del imperio norteamericano. Y también es muy curioso ver, precisamente nosotros que estamos en todo el tema de la campaña por la libertad de Simón ya hace varios meses, un año casi, curioso ver cómo en este libro de Simón, en la segunda edición que saca Jorge Enrique, hay una entrevista que le hace Jesús Santrich a Simón Trinidad. Hoy dos hombres que están presos, hoy dos hombres que tienen a la justicia de los Estados Unidos respirándoles en la nuca, o presos lógicamente en el caso de Simón. Cómo hablaban ellos de la libertad y cómo hablaban ellos del quehacer guerrillero y cómo hablaban ellos precisamente de su compromiso, que es lo que lleva a Jesús hoy a llevar ya, hoy se cumple un mes exacto de huelga de hambre el compañero Jesús Santrich. Fue capturado el 9 de abril y lleva un mes sin consumir alimentos. Ya ha pasado por situaciones muy complejas de salud, él es un hombre que no está muy bien de salud, es un hombre que a pesar de eso, su espíritu revolucionario lo lleva a tomar decisiones de este tipo y sobre todo un hombre orgánico que decide en nombre de su organización entregar de alguna manera su vida antes de permitir ser extraditado precisamente porque sabe lo que le espera, porque conoce el caso de Simón, porque todos conocemos lo que le ha sucedido a Simón, que sería lo mismo que le sucedería a Jesús. Y Jesús dice, él, además es una acción que él siempre ha adelantado, él ya había hecho huelgas de hambre anteriormente por la libertad de compañeros exinsurgentes que todavía seguían presos a pesar de la ley de amnistía e indulto. Entonces es una acción civil que de alguna manera no se nos puede recordar a Mandela, nos puede recordar a algunos presos históricos de la resistencia del mundo que han utilizado la huelga de hambre precisamente como un escenario de resistencia y de poner precisamente el cuerpo en resistencia a las políticas norteamericanas y a la intención de extradición, ¿no? Pero esto nos pone a nosotros en una situación muy compleja en términos de la implementación del acuerdo de paz. Y la exigencia es clara, Simón y Jesús tienen que estar libres. Jesús, sobre todo en el marco de la urgencia de su huelga de hambre y en la urgencia de su estado de salud, tiene que salir pronto y si no sale se va a convertir en un gran punto de quiebre en la implementación del acuerdo de paz, que un hombre revolucionario llegue a morir en las cárceles colombianas precisamente por un montaje tan descarado como por el que se le está procesando. Tenemos 3 minutos antes de terminar el programa y quería hacerte una pregunta.
Los vientos que soplan son malos realmente, porque además de todo esto que estás relatando, hay muchas probabilidades, ojalá no se concrete, pero hay muchas probabilidades de que gane el uribismo en las elecciones ahora de fines de mayo. Si ganara el uribismo, evidentemente lo poco del acuerdo, de los acuerdos de paz que se ha cumplido se irían al garete. O sea, esto sin duda. ¿Cuál sería la posibilidad de evitar el triunfo del uribismo? Que Petro, que el otro candidato, Gustavo Petro, vaya a una segunda vuelta con Iván Duque y le gane esa segunda vuelta, no tenemos otra. Sí, básicamente eso. En realidad la apuesta central para nosotros sería que haya una gran coalición de la izquierda. Es decir, ahora hay tres candidatos que si bien son más de centro, progresistas, como los queramos llamar, entre muchas comillas, tres candidatos que de alguna manera han hablado positivamente del acuerdo de paz, que eso ya es un piso, que son Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Si llega entre ellos tres a crearse una coalición, un acuerdo, como lo queramos llamar, por lo menos en segunda vuelta, para lograr ganarle a Iván Duque, que muy seguramente él ya tiene un pase express, gracias a la corrupción electoral de nuestro país, un pase express a la segunda vuelta, sería como el único escenario posible en el que llegara a ganarle la izquierda o el progresismo a Iván Duque. Tenemos clarísimo que ninguno de los tres solos puede. Ni Humberto de la Calle, ni Sergio Fajardo, ni Gustavo Petro, lastimosamente, nos gustaría decir lo contrario, pero siendo fieles a la realidad, es imposible que le gane en términos, no porque la gente no vote a Petro, ni porque la gente no vote un proyecto progresista, porque entendemos también que el pueblo colombiano está cansado y que es un momento de cambiar un poco eso. Pero tenemos que tener presente que en Colombia existe una maquinaria electoral, que existe un financiamiento norteamericano, un financiamiento privado, una corrupción, que son los que abrazan las campañas de la derecha y los que siempre los han hecho ganar. Entonces, no es solo con votos, sino también es entendiendo que nos estamos enfrentando a un monstruo que ha gobernado nuestro país durante 200 años. No es que el gobierno anterior fue mejor. Siempre hemos tenido gobiernos de este tipo y ganarle, más en un contexto tan complejo de implementación de los acuerdos, en una América Latina tan derechizada. O sea, la situación, digamos, como decimos en Colombia, el palo no da para cucharas. Entonces está complicado el escenario y nosotros entendemos que la única manera de lograr dar vuelta a la tendencia de que Iván Duque va a ser el próximo presidente de Colombia es precisamente generando un escenario de unidad entre todos los espacios progresistas o de izquierda. Bueno, esperemos realmente que eso se dé, ya por una razón de autodefensa, ¿verdad? Porque si bien ninguno de esos tres candidatos tampoco representan un proceso revolucionario, ni mucho menos, pero sí pararle la mano a Macri en la Argentina y pararle la mano a Iván Duque en Colombia. Gracias, Laura Capote, y por supuesto recomendamos nuevamente este libro, Simón Trinidad, el hombre de hierro, para ayudar al Comité de Solidaridad con Colombia, pero sobre todo para enterarse la historia de un gran hombre. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.